En lo que va del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, los turistas que han visitado las playas de Tecomán y Armería han dejado más de 850 toneladas de basura, destacando los balnearios del Paraíso y Cuyutlán, de donde se han recolectado más de 700 toneladas de desechos. Cuatro viajes por camión, y son cuatro camiones lo que metimos en esa temporada, más una maroma, que fueron cinco camiones. Donde más nos impacta es en Tecuanillo, en El Real y en Pascual. Prácticamente es un camión colector el que se llena en la recolección de estas tres playas, en las cuales tuvimos pues más presencia de turismo. Datos de las direcciones de servicios públicos de ambos ayuntamientos señalan que en Tecomán se recolectan 180 toneladas de basura diarias en todo el municipio y actualmente de las playas se sacan entre 10 a 12 toneladas por día. En tanto que en Armería, por lo menos del jueves al lunes de la presente semana, se han recolectado por día 104 toneladas de desechos de las playas El Paraíso y Cuyutlán, cuando en un día normal se recolectan más de 90 toneladas en todo el municipio. Tuvimos por ahí algunos puntos sin recolección en los días santos, pues prácticamente Semana Santa descansa el personal sindicalizado, pero vaya, pudimos de alguna manera cubrir con el mismo personal que nos apoya. Tratamos de sacar adelante, ¿no? Pero sí, se está regularizando. Cabe señalar que el lunes 25 de abril, ambos municipios culminarán sus operativos de recolección de basura en las playas. Manuel Pozos, Mega Noticias.